Bueno, chicos de YouTube, bienvenidos a su canal, gracias por haberme olvidado el día de hoy. Y bueno, como no te olvidó, pues ahora les vendré teniendo lo que vendré haciendo la aplicación de Stelio Music más temas. Para mí son las mejores aplicaciones para reproducir nuestra música. Y bueno, lo único que tienes que hacer para disfrutar este reproductor de música es ir aquí abajo en la descripción de este video, descargar un archivo zip que te estaré dejando, que ahí es donde va a estar lo que vendrá siendo el APK del reproductor de música, el Unlocker. Y lo que vendrán siendo los temas. Y otra aplicación que se llama Arrar, que nos va a hacer el proceso, más bien nos va a brindar lo que vendrán siendo abrir el archivo y pues ya sea descomprimir y tal. Bueno, una vez descargado tanto lo que vendrán siendo el archivo zip y la aplicación de Arrar, tendrán que instalar la aplicación de Arrar. Una vez teniendo ya todo, solamente vamos a ir a nuestro administrador de archivos y vamos a ir a la carpeta de descargas. En su caso, yo aquí lo tengo en otra carpeta. En esta carpeta que me he creado, y este vendría siendo el archivo zip. Ustedes nomás van a dar un breve tap y automáticamente se estaría abriendo la aplicación de RAR. Como ven, aquí está lo que vendría siendo la carpeta. Aquí dice Stelio Music más temas. Solamente vamos a dar otro breve tap en ella. Y luego vendrían mirando, esto vendría siendo los tres temas que les traigo. Y aquí en esta otra carpeta vendría estando lo que vendría siendo el APK del Stelio y lo que vendría siendo el Unlocker para poder usar esta aplicación. Primero lo que vamos a instalar va a ser el Unlocker. Solamente vamos a dar un breve tap en ella y vamos a dar donde dice instalar. Una vez instalado, seguiremos. Bueno, aquí ya se ha instalado, solamente le vamos a dar en finalizado. Vamos a darle en finalizado y ya está. Aquí le vamos a dar a la X de publicidad y ahora vamos a instalar lo que vendrá siendo el Stelio, el APK. Aquí deja que carguemos y le vamos a dar en siguiente e instalar. Una vez que se instale, seguiremos. Como ven, aquí ya se instala la aplicación de Stelio. Ahora la vamos a dar en finalizado. Vamos a hacer un tap para atrás y aquí podemos descargar el tema que más nos guste. Yo aquí voy a descargar el Redline. Bueno, instalar más bien. Instalar. Una vez instalado, pues seguiremos de nuevo. Bueno, aquí ya se ha instalado la aplicación. Y aquí, pues ya instalaremos los dos que faltan. Yo nomás voy a probar el Redline. Y pues ya haciendo todo esto ya podremos salirnos de aquí de todo y pues aquí les voy a mostrar lo que vendría siendo la aplicación, más bien el reproductor. Bueno, como ven, aquí vendría estando lo que hemos instalado, la aplicación de la APK de Stelio, lo que vendría siendo el tema y el Unlocker para poder usar la aplicación de Stelio. Aquí lo que vamos a hacer va a ser entrar al Unlocker, que vendría siendo esta, y aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a marcar estas dos casillas que nos pide. Y vamos a ponerle donde dice Open Stelio Player. Le vamos a dar. Esperamos a que termine de abrir. Y como ven, automáticamente nos estaría abriendo la aplicación de Stelio. Aquí nos va a mostrar más bien como el tutorial de cómo usar la aplicación. Siguiente, aquí le vamos a dar en siguiente. Y en cerrar. Y pues aquí estarían cargando mis canciones. Pero como tengo demasiadas, aquí va a demorar un poco. Esperamos a que termine. Bueno, aquí ya han cargado todas mis canciones. Aquí lo único que tienes que hacer para poner el tema que has descargado e instalado, solamente vamos a ir a los tres puntitos de aquí arriba. A los tres puntitos le vamos a dar donde dice ajustes aquí. Y vamos a desplazar a donde dice apariencia. Vamos a desplazar hasta abajo a donde dice temas. Y como ven, aquí estaría el red line. Solamente lo vamos a pinchar en él. Y se nos va a reiniciar lo que vendría siendo el reproductor de música. Y como ven, aquí ya se ha puesto la apariencia. Se mira muy bonito, la verdad. Y pues ya podrán disfrutar sobre este reproductor. La verdad es que es una pasada. Y pues aquí a continuación les estaré dejando lo que vendría siendo reproduciendo mi música. Bueno chicos, esto vendría siendo todo por esta aplicación y bueno, espero que les haya gustado este video, pueden dejar su like, de suscribirse y chicos, acuérdense si quieren que les traiga algún juego hackeado o un top de lo que sea, solamente tienes que comentar aquí abajo en los comentarios y pues así estaría yo trayéndolos en un próximo video, tal vez. Bueno chicos, acuérdense que me están apoyando demasiado, se los agradezco la verdad, acuérdense que me están apoyando mucho con un like y comentando. Chicos, creo que próximamente voy a hacer un video de un sorteo que creo que está haciendo un colega mío de una tarjeta de Google Play que ya vendría siendo de lo que vendría siendo 100 pesos. Ya con esos 100 pesos pues, ustedes pueden comprar ya sea gemas en Free Fire, gemas en Clash Royale, pueden comprar un juego, lo que sea, todo lo que sea para la Google Play Store.
Y pues bueno, yo pienso subir ese video más al rato o luego, pero ojalá participen así para que ustedes puedan ganar una tarjeta de la Google Play. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Como ya les he dicho antes, se pueden dejar su like y suscribirse. Y chicos, nos vemos en un próximo video. Adiós.